En esta cuestión de la conciencia, y desde ahí se empezó a abrir el canal y se empezó a subir material. Ya en sí, subir más videos fue en el 2018, inicios, y ya luego con las entrevistas también de los congresos que se organizaron por parte de un servidor. Y bueno, pues el canal lleva 4 años, más o menos, más de 1000 videos para que los vean, entre ellos entrevistas como las que vamos a tener hoy, o colaboraciones de algún tema, tutoriales también de un servidor. Y pues ahí está el canal, ahí se los encargo para que lo chequen. Y poco a poquito ahí la llevamos. Estamos ahorita en 7000, casi 7200 suscriptores. Bueno, pues gracias a todos. Y vamos a agregar a Patty. A Patricia Rodríguez. Hola, Patri. ¿Cómo estás? Muy Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, mi Luis. Qué gusto verte de nuevo. Pues gracias de que estés aquí. Bienvenida. ¿Cómo te trata el clima aquí en la ciudad? Estamos en Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. Pues mira que de repente con muchísimo calor. Y que ya se antoja que llegue la lluviecita. Sí, ahí estuvo lloviendo el sabadito, estuvo un poco más fresco, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy, bueno, nos habías mandado una lista de varios temas, me interesó que nos vinieras a platicar, y también en tu Facebook estás subiendo información, y pues para que la sigan, también ahorita vamos a compartir tu Facebook. De Agartha, ¿qué es Agartha y su papel en estos tiempos también? Querida Pati, adelante. Muy bien, bueno, pues sí, hay que empezar por qué es Agartha. Agartha es conocida también por la Tierra interna, es parte de nuestro planeta, sí, está dentro de nuestro planeta también, pero es un mundo de alta vibración. Es un mundo
donde se representan todas las formas de quinta vibración, desde los que nosotros llamamos nuestros maestros ascendidos, hasta estos seres sutiles como los gnomos, los trolls, las hadas, inclusive hay un consejo de elfos que apoya esta vibración o esta evolución de la humanidad, los duendes y todas estas conciencias colectivas de estos seres sutiles que se manifiestan dentro de Agartha, que insisto, está dentro de nuestro planeta, pero es una forma de vida en sí. Agartha también es un punto de anclaje para esta energía de alta vibración, donde todos aquellos que sintieron el llamado de venir a Gaia a esta evolución de la multidimensionalidad que solo se vive en nuestro planeta, se manifiestan en esta parte de esta tierra, ¿no? De la tierra de Agartha, que es una tierra interna, dentro de nuestra Gaia misma, dentro de nuestro planeta físico que nosotros conocemos como planeta Tierra, dentro existe este mundo, esta tierra de Agartha. Bueno, ¿qué más podemos decir de Agartha? Que realmente ahí se manifiestan todas las altas vibraciones. Y aquí me gustaría enlazar con una frase que comúnmente escuchamos, pero que tiene algo mucho más allá de lo que le hemos puesto atención. Porque creo que todos hemos escuchado que la respuesta está en tu interior, que la respuesta es interna, que no busques afuera lo que tienes dentro. Y claro, lo hemos pensado en nosotros mismos, en que nosotros somos nuestra respuesta, nuestra energía, nuestro empoderamiento, pero no es lo único. Esta frase también se refiere a que desde el interior de la Tierra, desde el interior de Gaia, desde esta tierra de Agartha, se está pulsando e impulsando la evolución multidimensional. Desde aquí viene el pulso para esta famosa nueva humanidad y para este famoso brinco a la quinta dimensión. No viene de afuera, viene desde el interior del corazón de Agartha. Por eso es tan importante el papel de esta tierra y de esta energía en este salto dimensional que la humanidad está viviendo. Se despertó, digamos así, por llamarlo de alguna manera, este pulso desde que la Tierra ingresó a la banda de fotones, como en los 40 más o menos, y que ahora estamos viendo realmente el impulso mayor hacia el cambio, y realmente viene desde el corazón interno. En esta tierra de Agartha podemos encontrar un sol interno, podemos encontrar montañas, ríos, agua, ciudades de luz, pero no como nosotros las ubicamos en una tercera dimensión. Son representaciones energéticas y holográficas de precisamente estas formas de vida y de estas ciudades de luz que sostienen las diferentes vibraciones que nos están impulsando a la evolución multidimensional. ¿Por qué lo llamamos como una representación energética o una representación holográfica? Porque no están en tercera dimensión. Si fueran tercera dimensión, estaría como nosotros, como lo que tocamos aquí en una pared o en una silla o en una mesa. La vibración de Agartha es mucho mayor a una tercera dimensión, pero se enlaza con nuestra tercera y cuarta dimensión que nosotros vivimos a través de puntos de anclaje, que son estas ciudades de luz que encontramos de manera, digamos, sí física en ciertos puntos de nuestro planeta. ¿Y por qué digo que se entrelazan a la tercera y cuarta dimensión? Recuerden que para nosotros seres humanos, nosotros ya transitamos en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión son emociones y pensamientos. Y la tercera dimensión, bueno, es esta que vivimos, ¿no? Que desde que surgió la vida como la conocemos ahora, ha sido tercera dimensión. Entonces, bueno, pues ese buscar en tu interior es realmente que la respuesta es interna, la respuesta no es externa. Y no porque no tengamos compañeros cósmicos,
que nos están apoyando, como los maravillosos pleyarianos o los arturianos o todas estas frecuencias cósmicas de hermanos cósmicos que están alrededor nuestro, porque recuerden que nuestro planeta es parte de un entramado de bibliotecas vivientes, de bibliotecas que van guardando esta información y se comparte entre estos mismos entramados. Entonces, estos compañeros, hermanos cósmicos que están ahí apoyando nuestro proceso multidimensional, son parte también de esta red de bibliotecas vivientes. Sin embargo, nuestro salto, nuestra vibración, nuestro avanzar en este, pues, alquimia o evolución multidimensional, no viene de la afuera, no viene de los hermanos cósmicos, viene del interior, tanto nuestro como de nuestro planeta. Desde ahí se está pulsando y sosteniendo esta energía, en esta impronta energética de evolución multidimensional, porque es parte de lo que nuestro planeta tiene como propósito. Su propósito es tal cual ir brincando en todas estas dimensiones a través de procesos, obviamente, y de vivir estas dualidades y esta luz y esta oscuridad, desde que se inició nuestro planeta, que fueron las primeras dimensiones, hasta la novena dimensión, que será nuestro futuro en algún momento, ¿no? Y en este momento estamos justo para el brinco, o esa evolución, o esa transición a la quinta dimensión. No quiere decir que las demás desaparecen, sino que se integran, se siguen teniendo dentro tanto del planeta como de nosotros. Pero esta nueva humanidad que viene a esta evolución, en este momento ya de transición evolutiva vibratoria a quinta dimensión, bueno, pues por eso es que hay que conectar tanto con el interior y con el corazón, porque el pulso que viene echando hacia adelante esta transformación viene desde el corazón de la Tierra y desde el corazón de Agartha. No viene de la afuera, viene del interior, viene de adentro. Por eso es que ahora Agartha se ha vuelto tan importante, y que podamos conectar con ella y con el corazón directo de la Tierra y de Gaia, porque eso nos va a llevar a esta unidad de corazones, a esta unidad vibracional, que nos va a equilibrar, a llevar a la alegría, a llevar a la cooperación, a este amor realmente de unidad de corazones para impulsarnos a la quinta dimensión. Entonces, bueno, pues es parte de la chamba que Agartha está sosteniendo en este momento, junto con Gaia y nosotros que pongamos nuestro granito de arena. ¿Cómo ves? Pero es que está pasando un helicóptero, a ver, ya se fue. Perfecto, Pati. Ok, ¿crees que, por ejemplo, en este proceso que pasamos el año pasado, que ya sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿crees que ahí hemos estado ya en la cuarta, ya estamos en proceso a la quinta tal cual? Pero fíjate, qué pregunta, una pregunta fuerte que te voy a hacer. ¿Crees que nos estén agarrando todavía de los talones? O sea, tú comentabas despegar, ¿no? O sea, uno cuando va a brincar a otro lado, incluso uno hace esto, ¿no? Brincar. ¿Y crees que todavía se pueda o estén atrasando ese paso evolutivo del ser humano, que es inevitable, ¿eh? O sea, es inevitable, pero tengamos algo que trascender ahí, y qué tendría que trascender eso desde tu percepción y también lo que en tus canalizaciones y en este mundo hermoso de Agartha, de las redes intraterrenas, ven al ser humano? Híjole, tal cual, pregunta fuerte, mi Gus, pregunta fuerte. Porque creo que si pudiéramos ir un poquito más rápido, definitivamente podríamos ir un poquito más rápido. Pero sí, hay muchos factores que están influyendo, pero yo creo que el más importante y el que debe de retomar como más fuerza somos nosotros mismos. Porque externas, muchas energías externas que se tienen que ir soltando y que pues están viendo de alguna manera que es
su extinción, ¿sí? Entonces, que ya no van a tener como de dónde sostenerse. Sí. Entonces, sí hay cierta lucha, pero también esa lucha es interna. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita yo hablaba de unión de corazones, ¿no? De esta unión el corazón de Gaia, el corazón de Agartha y nuestro propio corazón de nuestro yo superior. No nuestro músculo del corazón, sino esa esencia del chakra del corazón de nuestro yo superior. Y cuando queremos trabajar esa unión, obviamente nos vamos a enfrentar a soltar esas energías que ya no podemos seguir cargando. Pero eso significa que me tengo que hacer cargo de mí mismo, de mí misma, que ya no le voy a poder echar la culpa al gobierno, al vecino, a mamá, a papá, a los hijos, al marido, a la esposa, a quien se me ocurra, de que por ellos no soy feliz, de que por ellos no estoy bien, de que por su culpa yo estoy traumada, ¿no? Eso significa que me voy a tener que enfrentar a esos dolores que he guardado, a esas situaciones que no he resuelto y que nada más tengo escondidas. Entonces, bueno, pues nosotros mismos nos resistimos y nos agarramos y nos sostenemos de esas energías o de esas situaciones para no avanzar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que me va a doler. Me va a doler porque me voy a tener que enfrentar a ellos para dejar de sostenerlas, para liberarlas, para perdonarlas y soltarlas. Entonces, ¿qué me es más fácil que enfrentarme a hacerme responsable de mí? Pues echarle la culpa a todo el mundo. Y con eso alimento los miedos, alimento las energías de jerarquización, alimento el sistema propio que de eso se sostiene. Cuando yo dejo de alimentarlo, porque suelto mis miedos, porque me hago cargo de mis errores, porque me hago cargo de mis aciertos, porque me hago cargo de mi propia energía y de mi propia impronta energética emocional desde esta vida, las vidas anteriores y toda esta energía completa que lleva la humanidad, porque a lo mejor en algún momento se equivocó un pueblo completo o una acción muy fuerte del otro lado de donde yo vivo, del otro lado del mundo de donde yo vivo. Y ese disparar de esa energía que causó dolor, no es nada más para ese pueblo, para esa persona que lo causó, se va a la impronta energética de la tierra y todos la sentimos y todos la vivimos. Cuando decimos de que sí, ya vamos a despertar en masa porque muchos se están conectando y viene la masa crítica de energía donde todos empezamos a despertar o a sentirnos en conciencia, también en algún momento esa masa crítica de dolor se nos guardó en nuestro ADN emocional a todos. Entonces, en ese guardar desde eones atrás, también tenemos que liberarlo. Por eso es muy común que nos sintamos traicionados o es muy común que nos sintamos víctimas, aún en cosas que están en nuestro poder no ser una víctima ni un victimario, sino porque esa impronta de energía se ha guardado en nuestro ADN, tanto físico como emocional, como energético. Y eso es lo que tenemos que brincar ahora a partir de esta unión de corazones, a partir de esta cooperación, a partir de regresar a esa alegría, a esa impronta de alegría inicial, a ese amor universal inicial con el que tiene el propósito realmente la raza humana o el ser humano de conectar. Porque eso nos va a ayudar a liberar todo ese, por llamarlo a lo mejor karma o carga energética que viene en nuestro ADN. Y hay que soltarlo, pero obviamente para soltarlo te tienes que hacer responsable de lo que ello significó y significa en este momento. Entonces, sí, claro que hay resistencias, pero la mayor resistencia que no nos deja avanzar más rapidito somos nosotros mismos.
Perfecto. Sí, estamos viendo la imagen que, muy hermosa imagen que me compartiste, ¿sí? Aquí en la pantalla, ahorita para que nos platique su significado de esta conexión de Gaia, Agartha y nuestra conexión precisamente con nosotros mismos, ¿no? Desde el triángulo también femenino y me imagino pues esta conexión con nuestra Madre Tierra. Dice Araceli, te hace una pregunta y también invito a todas las personas que están ahorita en vivo, hagan sus preguntas a nuestra invitada. ¿Va a haber señales claras de la transición a la quinta dimensión? Sí, por ¿Cómo supuesto, por ves? supuesto. Por supuesto. ¿Qué Supuesto, señales ¿qué señales claras? Bueno, habrá para quien una crisis personal sea una señal clara de que hay que avanzar y cambiar y liberarse. Yo creo que mucho tiene que ver qué tan clara es la señal con qué tan abierto estás a verla. Porque si lo queremos ver nada más con nuestros dos ojos de tercera dimensión, va a ser a lo mejor un poco más lento o un poquito más complicado, pero si realmente nos abrimos a querer ver no solo con nuestros dos ojos de tercera dimensión, sino por algo tenemos un chakra llamado tercer ojo, entonces vamos a empezar a darnos cuenta que esas señales claras están siempre ahí. Si lo que pensamos es que, me voy a volver azul y me voy a transformar, pues no, no en este momento. No, en este momento. Quizá más Quizá adelante, más en adelante, unos miles de años, miles de cuando años, ya cuando totalmente ya la vibración totalmente sea la vibración diferente sea y diferente estemos en una y estemos dimensión en una dimensión diferente, pues diferente, tal vez tengamos también en pues tal nuestro vez tengamos cuerpo también en nuestro cuerpo modificaciones, puesto que este modificaciones, cuerpo es puesto para que este tercera cuerpo es para dimensión. tercera dimensión. Entonces, cuando estememos Entonces, cuando estemos totalmente de totalmente lleno en de lleno en quinta, quinta y sexta que van quinta y de la sexta que mano, van de la mano, pues obviamente habrá pues alguna obviamente habrá modificación alguna genética o de modificación nuestro genética o cuerpo, de nuestro porque cuerpo, este cuerpo porque no este puede estar cuerpo en no esta puede quinta estar en esta dimensión. quinta dimensión. Este cuerpo Este es para cuerpo tercera es para dimensión. tercera dimensión. Pero, ¿cómo decimos Pero, entonces ¿cómo que estamos decimos dando esta entonces que estamos transición a dando esta quinta? transición a Pues quinta? porque ya estamos Porque ya empezando estamos a pasar empezando de a pasar manera de manera energética y holográfica holográfica a esta a vibración esta más vibración alta. más alta. Porque es ese Porque es proceso de ese proceso de transición. transición. Ahora, Ahora, yo les decía que yo les para decía alguien, que a lo para mejor una alguien, a lo crisis mejor personal una puede crisis personal ser puede ser esa esa señal de que estamos entrando o transformándonos a quinta dimensión. Para alguien más puede ser a lo mejor el poder conectar a través de meditación de una manera muy clara con tu maestro interno o con tus guías. Para mí, por ejemplo, aunque ya tengo un ratito trabajando lo energético, este año pasado fue un boom de cómo poder ver y percibir la energía y percibir la recibir la energía energía. y recibir la Y de verdad energía. yo Y de verdad abrirme a yo eso, abrirme porque a eso, aunque porque años aunque anteriores años ya anteriores había recibido códigos y ya había recibido información y algunas técnicas que me habían dado los maestros, me sentía todavía como, ay no, ay sí, yo aquí cerradita y como no animándome a platicarles como ahora les platico, ¿no? Pero en este año pasado que fue tan intenso el estar conectando, el estar recibiendo códigos como este código que les estamos presentando, que nos ayuda a juntar estos tres corazones para trabajar en esa unión. Bueno, pues para mí ese fue una señal muy clara. Y no porque se me presentara de manera física el código aquí lo estoy agarrando, sino porque realmente abrí más mi conciencia, mi energía, realmente hice el compromiso de mi expansión personal y empezó a llegar entonces toda esta energía. Para mí, esta información es una señal muy clara de que estamos transitando a la quinta dimensión, de que estamos conectando con más allá de lo que nuestros ojitos pueden ver en esta tercera dimensión. Y eso para mí es una señal muy clara. Yo creo que aquí en el proceso de cada uno tendríamos que preguntarnos cuál es mi señal. ¿Cuál es mi señal clara de que esto está cambiando, de que yo estoy cambiando y de que yo tengo que trabajar conmigo? Porque antes de trabajar hacia afuera o de trabajar con los demás o de ofrecer información a los demás, yo creo que el primer punto y el primer paso es trabajar contigo, trabajar tus procesos, trabajar tus expansiones y trabajar hacia ti. Yo les puedo platicar que he tenido mis crisis personales que de repente digo, no quiero ni saber del mundo,
porque estoy trabajando con esas emociones, con esos miedos guardados, con ese ADN personal y general energético, donde tengo que hacer mi propio proceso y donde he crecido mucho energéticamente y me he expandido energéticamente porque me lo permití. Y cuando tú haces ese compromiso contigo, independientemente de lo de afuera, contigo, realmente llegan los maestros que te van a apoyar. Tanto los maestros ascendidos como los maestros de compañeros de vida que te van a apoyar para que hagas ese proceso. Pero primero empezamos por nosotros para luego hacer ese proceso externo o ayudar o apoyar o compartir nuestras experiencias hacia los demás. Así que yo creo que para encontrar esas señales claras serán para cada quien diferente. Y por supuesto habrá señales generales para el planeta, pero no todo el mundo las quiere ver. Los famosos crop circle, que son señales muy claras de energía, de vibración, y pues, ¡ah, qué bonito, mira, apareció otro! Y algunos creen, algunos no creen, otros están totalmente enganchados con la energía que representan de estas geometrías vibracionales que nos están presentando, y son señales muy claras para algunos, y para otros han de decir, ¡ah, mira, qué bonito! Alguien hizo un dibujo en los sembradíos, ¿no? Entonces, yo creo e insisto en que las señales claras las vemos cada uno. Perfecto. Gracias a Araceli Rangel por su pregunta. Y bueno, esperamos que hagan más preguntas. Madre Tierra nos escucha, Pati. A veces me preguntan a mí, ¿no? Y ay, pues es que tantas muestras de ahí, de ese gran amor de la Madre Tierra. Platícanos cómo ha sido esa comunicación, cuándo la percibiste, fue de muy niña, fue en otra etapa, y las muestras que nos da cada momento, que sí es importante la conexión con el universo, pero pues vivimos en esta gran y hermosa Madre Tierra que nos cobija, nos sostiene y nos da todo. ¿Cómo es esa comunicación y qué mensajes has percibido de nuestra madre amorosa Tierra? Fíjate que, ay, qué bonita reflexión me vas a hacer con eso. Para mí, primero fue como ese gran amor a toda la vida. Desde muy chiquilla fui muy animalera, y bueno, ahora ya se dice animalista, pero llegué a tener patos, pollos, pericos, perros, peces, todo lo que se te pueda imaginar. Ratitas, hámster, porque para mí era una maravilla ver la vida en todas sus formas, las plantas de igual manera. Y creo que fue mi primer conexión con la Madre Gaia, porque Madre Gaia es mucho más allá que nada más animalitos y plantas, ¿no? Pero para mí desde muy pequeñita esa fue como mi primer conexión. Y me sentía muy, muy unida a ese respeto a la vida, ¿no? ¿Sabes cómo? Pues de chiquilla hacía como el berrinche de ¿por qué cortaste esa plantita? ¿Y por qué le quitaste el árbol, la ramita? Y no sabía yo explicar por qué hacia los adultos. Pero era una sensación de tristeza y de vacío cuando sucedía algo hacia alguna planta o hacia algún animalito. Tal cual como si fuera alguien tan cercano en mi familia. Llegó un momento en que, bueno, el ambiente y los adultos y demás era como llorar en silencio, ¿no? O tener esa conexión en silencio y no digas y no hagas. Y era como un llorar interno porque maltrataban una planta o quemaban un bosque o maltrataban un animal. Después, ya adolescente, empecé a entender que esa era la conexión con la vida en general, donde pues realmente estamos hablando de respetar toda forma de vida que Gaia está sosteniendo, porque aunque nos sintamos tan especiales que lo somos, somos los chiquis del planeta, pero eso no significa que los demás no tienen valor o no tienen una función o un propósito. Simplemente no habrían sido creada su vida o todavía sosteniendo su energía y su vida si no fueran importantes para Gaia.
Entonces yo creo que ese es un punto importantísimo, que cuando conectas también con el corazón de Gaia, entiendes la importancia de todo tipo de vida, vegetal, animal, humana, mineral, de todo tipo de vida que Gaia está sosteniendo. Y traemos esa impronta grabada como raza humana de que no nos importan los demás mientras yo consiga todo lo que quiera, y por eso maltrato, y por eso hay devastación, y por eso hay crueldad animal, hasta para los animales que nos vamos a comer o que en algún momento se consumen, ni siquiera tenemos compasión para eso que nos vamos a comer. Los tenemos en unas circunstancias terribles, nada compasivo el sacrificio para el alimento, y todo eso secreta en los animalitos también ciertas sustancias químicas que nos alimentamos de ellas, ¿no? Y a lo largo de tantas generaciones y de tanto maltrato y de tanta devastación y de tanto pues creer que nada de lo demás importa más que yo, o que nada de las otras especies importan más que el ser humano, pues hemos creado también una impronta de dolor dentro de nuestro planeta. Por eso tenemos por ahí un proyecto que se llama Red Unida de Interespecies, que estamos viendo aquí en nuestra portada, y este portal, porque esta pintura es un portal de conexión hacia todos los seres y todo tipo de vida que hay en Gaia o que Gaia está sosteniendo. Están con nosotros desde los seres cósmicos hasta los seres sutiles, por supuesto las madres cósmicas como mamá ballena, mamá felina, mamá ave, mamá canina, la tortuga abuela, madre equina, que son 6 madres cósmicas, y que para nosotros en nuestra cabecita es como, ¿cómo? Son animales. Pero en realidad este tipo de formas y de vida está en el cosmos y están en unas vibraciones muy altas. Y en nuestra conciencia tan cerrada, tan cuadrada y tan chiquita, pues no nos damos cuenta de la importancia de esta energía de todos los seres que están en Gaia. Si no tuvieran todos un propósito en esta evolución multidimensional, Gaia no sostendría esa vida, no estaría desperdiciando energía en ello. Y nosotros, al momento de que realmente hacemos esa conexión con nuestro yo superior, con nuestro corazón de yo superior, al corazón de Gaia y al corazón de Agartha, nos damos cuenta de que nada está separado, de que todas las energías de todo tipo de vida está unido. Y eso nos va a activar realmente lo que es el amor, la armonía, la unión con todos los demás. Ojo, eso no quiere decir que al entenderlo y al ser uno y al saber que todos estamos conectados, voy a permitir que me pisoteen o voy a permitir cargar con el proceso de alguien más. Todo mundo tenemos que cargar nuestro propio proceso. Pero en esta unión podemos entender mucho mejor a qué se refiere mi proceso o qué debo de trabajar en mi proceso. Y parte de este apoyo, digámoslo general, es este proyecto de Red Unida Conciencia Interespecies, porque estamos realizando meditaciones los domingos, los primeros 4 domingos de cada mes, tanto para conectar con la energía de la Tierra, como para liberar memorias de devastación y de maltrato hacia cualquier especie, para ir cerrando esas energías, irlas liberando y que no se vuelvan patrones repetitivos. Y también estamos haciendo sesiones de sanación para nuestros hermanos animalitos o para la propia Gaia en cuanto a plantitas y bosques, ¿no? Para ello nos están asistiendo nuestros hermanos cósmicos. Entonces ahí es donde nuestra mente, que de repente es limitada y quiere como fraccionar todo, estamos trabajando en unidad. Claro que trabajamos con nuestros hermanos cósmicos y todas las frecuencias cósmicas, pero trabajamos con nuestro interno y con el interno de Gaia, que es Agartha. Que insisto, desde ahí es de donde se está sosteniendo el pulso para el cambio a quinta dimensión, desde el corazón de Agartha.
Así es que bueno, para mí así inició el camino, la verdad, inició a partir de tener esa conexión con toda clase de vida. Poco a poco y metiéndose uno más en estos asuntos de lo energético y del trabajo que se puede ir realizando, y ahora que se ha abierto mucho más la mentalidad y la conciencia de todo el mundo, porque era muy complicado, en mi juventud era muy complicado poder hablar con alguien abiertamente sobre este tema, ¿no? O poder encontrar con quién poder unirte hacia este tema. Entonces, bueno, a lo largo del camino encontré técnicas que me ayudaban a meditar, de sanación, como también el Reiki, el trabajo con cuencos y cuarzos, con vibraciones, y eso me empezó a darme la confianza personal para permitir escuchar o para permitir que llegara a mi cabecita ese pensamiento de conexión. Y así fue como me permití y me abrí a los maestros, a Gaia, a las plantas. Recuerdo perfectamente la primera vez que hice la conexión más fuerte con un árbol. Iba yo rumbo a mi trabajo y me empecé a sentir terriblemente mal, de manera física. Ya no podía dar el paso porque iba caminando, ya no podía dar el paso. Empecé a sentir que no podía hablar, que se me trababa la lengua, y justo a 2 metros, que no me habían ni dado cuenta que existía y ya había pasado por ese camino varias veces, un árbol de un tronco precioso, enorme, y lo que hice fue que llegué, me abracé a él, y recuerdo que de manera casi inconsciente le dije: ayúdame, sosténme y dame la fuerza para continuar, porque no tenía ni idea de qué me estaba pasando. Y realmente no tenía nada físico. Fue como el punto que los guías o los maestros me pusieron frente de mí para abrirme a la conexión. Ahí fue mi primer plática con un árbol, aunque se escuche bien raro. Y fue mi primer plática no solo de yo hablar, sino de que escuché su respuesta. Y me quedé abrazada del árbol unos minutitos ahí, maravillada de lo que estaba sucediendo. Porque ese desconectarme de mi cuerpo físico era para poder conectarme con la energía del árbol. Y fue mi primer diálogo con una planta o con un árbol, ¿no? Pero son de esas experiencias que hay que permitirte vivir. Porque si no te las permites, no vas a poder conectar, no vas a poder escuchar, no vas a poder sentir. Si seguimos con el juicio de, esto no es cierto, no es cierto, es mi imaginación. Porque es lo primero que decimos y nos juzgamos, es mi imaginación. ¿Pero por qué tenemos imaginación? Pues porque la imaginación es mente creadora. Entonces permítete sentir y empezarás a discernir qué es lo que tú solo estás creando a lo que realmente estás recibiendo y percibiendo. Porque en efecto, como tú dijiste, Gaia nos habla. Gaia nos habla, siempre está ahí, siempre nos escucha. Y siempre que hablamos con ella nos escucha y está de alguna manera apoyándonos y sosteniéndonos. Pero en ese diálogo yo quisiera preguntarme a mí y de repente que se pregunten: ¿nosotros escuchamos a Gaia? ¿O se vuelve un monólogo de mí hacia ella porque quiero que me ayude, que me sostenga, que me dé, que me cambie, que me mueva, que me... ¿Y en qué momento la escucho a ella para que se vuelva un diálogo y no un monólogo? Porque siempre está ahí, jamás nos deja y siempre nos sostiene. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos escuchando lo que ella dice? Porque ella nos ha estado diciendo todo el tiempo: vamos a evolucionar, tenemos que trabajar de esta manera, somos uno, estamos unidos, aquí están las redes de energía en todo el planeta. ¿Y qué tanto nos hemos dejado escuchar? Entonces, pues sí, siempre nos escucha,
pero yo creo que también se vale que de repente lo oigamos y que nos lo permitamos, porque cuando, ay, yo no puedo, a mí no se me da, no, es porque no nos lo permitimos. Y lo digo por experiencia propia, ¿eh? Porque muchos años no me lo permití y me autojuzgaba de que, ay, no, como este dibujito voy a decir que es un código y que trae energía. No, ¿cómo les voy a platicar que vi, que escuché, que dije, no, es mi imaginación, me van a decir que es mi imaginación? Y cuando ya me lo permití, pues fue una maravilla el sentir toda la energía y sentir la conexión con el planeta. Porque la conexión está para todos. Es cosa de que nos lo permitamos, no solo de que lo queramos. Porque lo podemos querer, pero en nuestra inconsciencia no nos lo permitimos. Entonces, ahí está la conexión con Gaia, ahí está la conexión con Agartha. Ahora, ¿nos lo permitimos? ¿Dejamos los juicios a un lado para saber que si conecto con Agartha puedo ver dragones, puedo ver hadas, que están los elfos que me pueden ayudar, que están los maestros y los guías ahí sosteniendo energía y técnicas y enseñanzas? Porque además en estas ciudades de luz que están dentro de Agartha se está realizando pues ese compendio, digámoslo así, sí, compendio, De toda la información que hay en nuestro planeta y de toda la información que está ahí también para nosotros, porque en este entramado de bibliotecas tenemos información de la Tierra, pero también viene información de otros lados que nos están compartiendo. Entonces, si quito realmente el juicio, me puedo conectar y puedo escuchar. Pero como nos juzgamos tanto por toda la historia que hemos tenido como humanidad, también dentro de nuestro ADN energético y emocional viene el juicio. Y nos juzgamos constantemente y nos desvaloramos para decir, no, no es cierto. No, no es cierto, yo no soy especial. No, no es cierto, yo no puedo conectar. No, no, yo no es cierto, yo no, a mí no se me da, yo no tengo el don. Pero todos tenemos el don, porque en realidad está dentro de esta alquimia dimensional, de nuestra tercera y cuarta dimensión, y de este empuje, de este pulso vibratorio para quinta dimensión. Entonces, sí, siempre nos escucha, pero sería bueno que también nosotros escuchemos. Y bueno, ¿cómo aprender a escuchar una conexión, una meditación, pudiéramos hacer algo el día de hoy? Sí, de hecho, la mejor manera que a mí me ha funcionado es a través de una meditación, de una conexión. De hecho, por ahí subí un audio de meditación para conexión en Agartha, que nos puede servir cuando es nuestra primera conexión o cuando son las primeras veces que conectamos con Agartha. Igual pudiéramos hacer una conexión pequeñita, con muchísimo gusto, y pudiéramos conectar como para ver lo primero que es enfrente de nosotros. Perfecto, pues adelante. Ok, bueno, yo los invitaría a que cerráramos nuestros ojitos. Vamos a respirar profundo. Retenemos, soltamos. Nuevamente, retengo, suelto. Empiezo a relajar los dedos de mis pies, mis piernas, mi cadera, el torso, los hombros, los brazos, los dedos de las manos, el cuello, los músculos de la cara. Y respiramos. Nos vamos a ubicar en nuestro chakra raíz y vamos a observar cómo de él salen unas líneas de energía por nuestras piernas hacia la planta de nuestros pies, que se vuelven raíces y se conectan con el chakra estrella de la Tierra. Este chakra se encuentra fuera de nuestro cuerpo, dentro de la tierra, cerca de unos 20 centímetros, debajo de nuestros pies. Una vez que estas raíces llegan ahí, continúo hacia abajo, hacia la tierra, observo las raíces de los árboles, los minerales,
todas las capas de la tierra que hay. Y mis raíces continúan bajando y conectan con el corazón de Gaia. Una vez ahí, siento como la energía propia de la tierra empieza a subir nuevamente por estas raíces. Siento el empuje de la energía. Siguen subiendo, atraviesan las capas de la tierra, los minerales. Llegan a nuestro chakra estrella de la tierra. De ahí continúan nuevamente por nuestras piernas a nuestro chakra raíz. Sube esta energía al sacro, al plexo, al corazón. Y ahí sentimos cómo esta energía de la tierra se expande en el corazón. Y se expande por todas nuestras células. Y sale esta expansión energética por todo mi cuerpo, a la habitación donde estoy. A la casa, al edificio, a mi ciudad y todo aquello que puede expandir esta energía. Sin dejar la energía expandida, regreso al chakra de corazón y continúo al chakra de la garganta, a mi tercer ojo, a la coronilla, de ahí hacia mi chakra estrella del alma que se encuentra arriba de mi cabeza, unos 20 centímetros. Y de ahí al corazón de mi yo superior y la fuente misma. Y siento cómo esta energía desde mi yo superior vuelve a bajar una vez más por todos los chakras. De nuevo hasta el centro de Gaia. Y esta energía va y viene, no es estática. Puede serlo solo con el poder del pensamiento y a la velocidad de un pensamiento. Y continúa desde mi yo superior hasta el corazón de Gaia en ida y vuelta. Siento y sostengo esta energía y observo que delante de mí hay un pequeño ser muy sonriente y muy alegre. Es una dríada. Esta dríada es un elemental de los árboles. Está hecha de su propia corteza y es muy activa y muy alegre. Te extiende la mano, tómala. Y empezamos a andar. Y cada vez más rápido y más rápido y corremos junto con ella. Así son las dríadas. Son activas y rápidas. Esta dríada nos lleva por el centro de la tierra. Atravesamos minerales y cuevas, raíces y árboles y plantas. Y sentimos la vida misma que hay en estas capas terrenas. Pero cada vez empezamos a bajar y bajar y bajar y llegamos a un punto de luz muy brillante y empiezo a observar cómo este punto de luz es un sol interno, es el sol interno, el sol de Agartha. Y una vez que mis ojos se han acostumbrado a esta luz y a este sol maravilloso, observo que también hay un cielo y hay nubes. Y sigo observando y veo cómo hay un campo, un valle, un bosque. Y siento la energía que hay aquí. Me permito sentir esa energía.
y empiezo a sentir que vibra mi cuerpo de una manera sutil, pero hermosa. Y empiezo a observar cómo hay luz a mi alrededor y destellos tintilantes en todo este mundo que se ha abierto ante mis ojos. Y desde esa conexión de mi yo superior con el corazón de la tierra, pido la unión con el corazón de Agartha. Y me abro a recibir a mis maestros y mis guías que se encuentren aquí en Agartha. Me permito observar desde mi tercer ojo qué es lo que hay. ¿Qué me dicen? ¿Qué puedo escuchar? Todo es correcto. No juzgues. Nos han permitido esta conexión a través del Consejo de Elfos, quienes están el día de hoy aquí con nosotros y nos apoyan. Sobre todo a soltar el miedo. Nos dicen que algunos tenemos miedo de realmente permitirnos percibir y sentir. Suelta el miedo y siente la alegría y el amor. Y si no era todo estrés, que no era factor estar en el evocador. Y que no era todo estrés, que no era todo estrés, que no era todo Nos piden recordemos este código de unión de corazones que hemos estado observando. Eso nos va a ayudar a anclar esta conexión y poder conectar con Agartha nuevamente. Hoy, que ha sido un contacto pequeño y ligero, nos despedimos. Tomamos de nuevo la mano de nuestra Driada, que es nuestra guía. Y guardamos en nuestro corazón la sensación de amor que Agartha nos ofrece. Y regresamos a esa velocidad de esta preciosa y maravillosa Driada. Una vez más, hemos regresado. Estamos de nuevo aquí y ahora. Nos despedimos de nuestra guía y respiramos. Empezamos a mover nuestros dedos de los pies y de las manos y a sentirnos nuevamente en el aquí, en el ahora y en nuestro cuerpo. Ay, yo pensando que apenas me estaba despertando, no. Y pues ya, ¿cómo regresar? Sí, la verdad es que fue así, rapidito la carrera. Solo sí, como para sentir esa sensación. De permitirnos, de que realmente podemos conectar a través de la energía. No necesariamente de un cuerpo que se trasladó físicamente a un espacio. Que aunque existen puntos de anclaje físicamente, como la ciudad Aurora o Telos en Montesosta, que nos permiten conectar de alguna manera más directa con la energía de Agartha. Lo podemos hacer en cualquier lugar. La energía no tiene límites, ni las dimensiones tienen límites. Esa conexión multidimensional la podemos tener todos. Digo, aparte de que se siente un pasando por esas ciudades, como ese caminito y como dices tú, de cuarzos y bueno, también sentir
el corazón de Gaia, ¿no? Ese pulso energético. Luego era como estar en, ¿cómo se llama? Haz de cuenta como una rueda, pero girando, pero adentro, no sé si me explico, ser parte de esa rueda, ir bajando, no sé, sí, eso, sí. Pero sí, también me queda claro que como también dijiste, y también pregunté, ¿no? Porque muchas veces es como cuando oramos, oye Dios, ayúdame, yo así, bueno, ¿y tú qué estás haciendo, no? Es igual con Madre Tierra, ¿no? Es igual, sí, madrecita, ya entendí todo. Bueno, pero también cómo colaboro también para estar y ayudando a todas las células de Madre Tierra, a todos los hermanos humanos a estar, bueno, poniendo nuestro granito de arena, es una cuestión interna, pero también, bueno, hasta cierto punto, pues estar ayudando y es algo muy muy personal y habrá un momento en que pues cada quien tenga que hacer sus herramientas que durante muchos años, como bien también lo dijiste, antes tocabas estos temas y decían sí, que esta persona no, pero cucu. Pero a raíz del 2011 precisamente, fíjate, 2011 cuando esto que hablaban los hermanos mayas y todo esto, ya realmente ya van a para 10 años y es un ciclo y hemos tenido 2011, 2012, han sido ciclos importantes en que creo la humanidad, pues ahí la llevamos, pero bueno, pues sí, ¿qué consejo le darías a todas las personas tal cual, para ya iniciar el día de hoy a emplearlo, ¿sí? Porque bueno, hay muchas herramientas, en YouTube hay sin número de meditaciones, sin número de pláticas, de muchos canalizadores, pero ¿con cuál sería así el consejo? Si ya no se hagan, a ver, ya, aplícate. Fíjate, que primero es un cambio de mentalidad personal. Hay una frase que lo dijo una chica estadounidense que ni siquiera se dedica a cuestiones energéticas, pero creo que es importantísimo. No tenemos que esperar a que la vida no sea difícil para ser felices. Entonces, si nos cambiamos esa mentalidad de que no puedo ser feliz, con lo que ya tengo, yo creo que de ahí partimos. Porque entonces empezamos a soltar miedos, empezamos a soltar juicios, empezamos a soltar venganzas y culpas, empezamos a soltar ira. Y una vez que lo suelto, inmediatamente empiezo mi evolución. Pero de ya. ¿Qué es lo que a lo mejor me puede ayudar así como para ya no hacerme pato? Y entrarle de verdad. A lo mejor iniciando con un mindfulness, porque es mucho del aquí, de la hora, del conocerme yo, del estar conmigo. Y una vez que haces eso, te abres todas las puertas. Ahora, si lo que queremos es una técnica que me ayude a soltarme y ya conectar inmediatamente, yo recomiendo dos. Uno que sería Tamiana. Y la segunda que es Kaizen. Que son técnicas que te ayudan a inmediatamente conectar con tu energía. Y a aterrizarte. Y creo que esas son muy buenas para cuando vamos iniciando. En teoría, porque la verdad es que ahorita la energía está mucho más abierta. Yo creo que esas dos nos ayudan muchísimo. Y bueno, aquí estamos poniendo tu Facebook, igual para que te contacten múltiples terapias que
que da este Pato, y aquí tenemos también su WhatsApp también para que le escriban, ¿no? Recuerden, siempre sí, escribir. Siempre por mensajito, primero. Porfis. Siempre por mensajito, porfis. Si estamos en alguna consulta o algo, pues si el formulario está en silencio. Sí, entonces, Tamiana y ¿cuál otro dijiste? ¿Kaizen? Kaizen. Kaizen. Como para ya no trabajar con uno mismo. Ya si quieres empezar como terapeuta, también te recomendaría la recalibración con hilos de luz. Ah, que esa sí, ella. Esa sí la canaliza. Pues perfectamente. Platícanos qué proyectos tienes, y ya para despedirnos, porque creo que ya te tomé como 5 minutos más de tu tiempo. Tus proyectos, cursos, terapias. ¿Qué onda sí, con mira. Pato? ¿Qué viene? Sí, ¿qué viene para ti? ¿Qué está? Y voy a compartir el Facebook. Adelante. Bueno, pues ahorita el proyecto de ser unida conciencia interespecie. Trae por ahí varias cositas, entre ellas un taller sobre el apoyo energético a animalitos, a mascotitas, a plantitas, con algunos códigos que los maestros me han estado proporcionando, que nos sirve para trabajar en la salud y en la energía con los animalitos. Yo los he estado utilizando mucho con los míos y con aquellos que me toca de repente que me llevan al consultorio o que voy a los refugios dentro de mi granito de arena de servicio que doy y con los rescatistas. Y pues bueno, ya practicados y puestos en marcha, por ahí en alguna o 2 o 3 o 4 ocasiones me han dicho los guías que lo tengo que ya presentar y armar este método de trabajo con los animalitos para apoyarlos en este proceso que ellos nos apoyan a nosotros, porque muchas de sus enfermedades son nuestras. Son provocadas por absorber la energía del humano, tanto de los de la calle como de los de casa. Entonces, bueno, ya estoy a punto de poner la fecha de cuándo se daría este taller sobre esta sanación energética a mascotas y plantitas. Ese por el lado del proyecto de Red Unida. Por el lado de mi página personal, bueno, ya tengo ratito trabajando con la energía de María Magdalena y la Madre María, porque estamos trabajando con la energía de las rosas. Entonces, viene por ahí también un taller para anclar la energía de la rosa de cristal. Ya en algún tiempo en Lemuria existía la hermandad de la rosa, la que trabajaba y sostenía el rayo coral y la energía primordial de lo que es la rosa, las rosas, la energía de las rosas. Entonces, a través de esta línea, estoy trabajando con María Magdalena y la Madre María para una técnica de sanación con rosas, pero con lo que ahora vamos a llamar la rosa de cristal, que es tal cual ese cambio energético de la rosa hacia lo cristalino o hacia el ser crístico o hacia esta nueva vibración donde se anclará una semilla al chakra del corazón de la energía de la rosa. Si viene ya pronto también este taller de este tipo de sanación, que tiene que ver mucho con esta impronta de la energía femenina del planeta que se está sanando y que de repente se está sanando a través de violencia, pero que también hay maneras de trabajarlas y sanarlas y equilibrarlas sin esa violencia. De repente tiene que salir esa ira acumulada de tantos siglos, pero es como recuperar el empoderamiento de la energía femenina. Ojo, sin demeritar la energía masculina, porque la energía masculina tiene una importancia tan grande como la de la energía femenina. Pero este tipo de taller y de energía y de estas técnicas es para reempoderar el poder femenino sin la ira, sin el enojo, sin la violencia y en el equilibrio de nuestra energía masculina. Y eso ya viene, yo creo que un mesecito, cuando mucho, y empezamos con ese taller. Y pues ahí seguimos en el consultorio con todas las prácticas y todas las
técnicas que tenemos tanto de sanación como de expansión, junto con esta parte de ser pet friendly, que tenemos también trabajos y sesiones para nuestro mascotita, tanto con apoyo de aromaterapia como de energía y de cuerpo, que estamos trabajando con ellos. Y pues próximamente empezaremos nuevamente en la Escuela de MAP con el diplomado de 8 frecuencias, que son frecuencias cósmicas, desde angelicales, pleyadianas, arturianas, de San Juan de María Magdalena, las cirugías etéricas, de estos seres. Tercera generación. Tercera generación. Pronto. Correcto. Bueno, estuvimos aquí poniendo, mira, vamos a poner otra vez aquí, todas las terapias, oráculos, registros akáshicos. O sea, vamos a poner aquí un minuto mientras ya nos despedimos y agradecerte. Nada más, última pregunta, y también para que no te extiendas tanto, y es una inquietud, es una duda personal, ya que tocaste el tema de María Magdalena, pero tú aparte nos hablas de Madre María. Quería preguntarte, pues, lo que pasa que he visto que muchos canalizadores siempre hablan, pues, de Jesús y María Magdalena, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues, por respeto a ellos y no sacar de algún contexto, ahorita que tocaste el tema de Madre María, ¿por qué tomar más a María Magdalena como figura femenina a diferencia de la Madre María? No sé, o sea, ¿es por empatía, es por información, es porque fue el papel más trascendente de María Magdalena? No sé, es como una inquietud personal, ya no diríamos, a lo mejor alguien le hizo aquí, sino es una inquietud personal. Dije, bueno, ya que tocó el tema, pues ni modo, se lo voy a preguntar, pero híjole, pues tomando poquito ahí de tu tiempo, discúlpame, Sin problema. Gracias. Mira, desde mi punto de vista, lo que yo pienso es que se ha trabajado tanto María Magdalena junto con Jesús, porque se tiene que sanar la relación hombre-mujer. Y María Magdalena y Sananda o Jesús son llamas gemelas. Y esa parte es muy importante de sanar la energía o la impronta que tenemos todos en nuestro planeta para poder recuperar el poder femenino y el poder masculino. Entonces, en ese equilibrio sanador o energía muy sana de la relación de pareja o de equilibrio masculino-femenino, Sananda María Magdalena. Entonces, digamos que ha agarrado ese auge porque es nuestro ideal de energía, para sanar el masculino y el femenino, que es parte de lo que se está trabajando constantemente. Ahora, yo hablaba solo de María Magdalena y Madre María, porque ese trabajo particular de la energía de las rosas es solamente energía femenina, donde van a trabajar, ¿no? Porque en lo general en el planeta se está trabajando Sananda María Magdalena, porque se está buscando ese equilibrio en lo más sano posible del femenino y del masculino. Y quién mejor que los maestros Jesús y María Magdalena, ¿no? Por eso es que se trabajan a la par, porque también en un tiempo era nada más Jesús, y ahora se están trabajando a la par Jesús, María Magdalena. Pero es por eso, por estar buscando el sanar ese equilibrio femenino-masculino en igualdades, en empoderamientos iguales, en energías iguales, y pues por eso creo yo que por eso es que se trabaja tanto Sananda María Magdalena. Sí, qué bueno que nos aclaras, ¿no? Porque, bueno, sí, lógicamente sé que también por la cuestión de la religiosidad, pues mucho tiempo se mancilló. Primero la energía femenina y la figura de María Magdalena. Pero bueno, ya ahorita que lo platicas así no me había quedado claro, ya lo entiendo más. También desde mi percepción creo que una parte también para sanar esas relaciones pues también es sanar la figura de mamá, ¿no? Entonces creo que se pudiera integrar a María también, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, ¿no? Y por eso a veces me
No me brinca, pues yo me quedo ahí con, dije, bueno, a lo mejor así es la información, porque son varios canalizadores, incluso los hemos tenido aquí en el canal, Adriana Santana, mismo Ayar Yornay, pues también que ellos tienen esa información, pues, pero me gusta pues que se integre también una figura importante como María, pues, en esta cuestión, lógicamente tú dices la feminidad, lógicamente se debe integrar, y qué bueno que la integras, porque creo que algunos no la han integrado. Solamente mi punto de vista sería que no la han integrado, no que la hayan hecho a un lado, sino que no la han integrado, y o sea, ahí nada más sería mi punto de vista. Pues gracias, Pato, gracias por... Hoy hemos aprendido bastante, gracias por la meditación, y bueno, como sabes, aquí pues seguiremos invitado aquí en el canal, y pues a ver cuándo hacemos otra invitación. Me gustaría, no sé, igual que estuvieras, voy a hacer algo el 7, una transmisión el 7 de julio, precisamente celebrando los 4 años, pero bueno, igual checarás tu agenda y todo, y ya nos ponemos de acuerdo. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Gracias, 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 y gracias a todas las personas que siguieron aquí en la transmisión, y pues nos vemos hasta otro tanto. Gracias a Patricia Rodríguez. Muchas gracias, gusto, un placer como siempre. Cuídate, gracias por tu tiempo. Ay, disculpa ahí por el tiempo de más. Nos vemos, bye, bye.